Dans les Asturies, protégées du reste du monde par d'imposantes montagnes d'un côté et la mer Cantabrique de l'autre, il y a des paradis verts, des hommes en sabots et des traditions bien entretenues. Jusqu'à ce qu'un enfant du pays ne vienne électriser toute l'Espagne et fasse briller une culture queer et rurale, jusque-là invisible. Si me quieres te quiero, si me amas te amo, si me olvidas te olvido, todo lo hago. Subversif, Rodrigo Cuevas manie aussi bien l'électro que l'accordéon et réussit l'improbable synthèse entre défense des combats d'aujourd'hui et préservation d'une culture régionale si chère aux Espagnols. De quoi expliquer que son succès dépasse de loin les cercles urbains et branchés et que Rodrigo Cuevas, enfant du conservatoire, prix national des musiques actuelles à moins de 40 ans, soit bien plus qu'un Freddie Mercury des campagnes. Para Asturias es una suerte total contar con Rodrigo Cuevas, porque Rodrigo Cuevas no solo es un cantante, una figura musical de relieve, compositor, etnógrafo, no solamente todo eso, es capaz de unir el pasado y el presente, de hacer historia con la música, de recuperar la identidad de todo un pueblo. Au cœur des montagnes de Peñalasa, dans la vallée qui sépare les Asturies de la région de León, c'est enfant que celui qui n'est pas encore chanteur découvre un refuge où survivre et vivre. Le petit village de Rodiesmo de la Tercia, perché en surplomb de la société et de ses problèmes, à 1200 mètres d'altitude. Yo vivía en Oviedo, que es la capital de Asturias. Yo en el cole, pues, me hacían mogollón de bullying, me llamaban mogollón maricón. No tenía como vida social fuera del colegio, no tenía como mucha escapatoria de todo aquello. En casa no lo hablaba, no lo contaba. Bueno, como que era un poco asfixiante. Y entonces para mí llegaba el viernes y me venía para Rodiesmo y era el momento más feliz de la semana, porque es que aquí tenía muchísimos amigos, nadie me insultaba. Para mí el pueblo siempre fue como el lugar donde nadie me juzgaba. Bueno, simplemente estaba como más ahí resistiendo y aquí pues estaba más floreciendo. Me alegro de haberte visto. Y yo también, qué bien. ¿Qué tal va la vida? Bien. Muy bien, sí, pero contento. Me alegro de verte. Te veo alguna vez por la tele, ya. Pero... Esto, cuando las ponías ahí, esas sí. Letras son las tuyas. Sí, sí. Cuevas González. No podría haber tenido una niñez más buena en otro sitio. Por los carnavales que nos juntábamos, yo tocaba la gaita y salíamos por todas las casas, nos disfrazábamos ahí en una cuadra que había aquí al lado, nos vestíamos para que no se nos reconociera y andábamos por todas las casas tocando la gaita al tambor y pidiendo por las casas dinero y luego con ese dinero pues nos veníamos aquí a la casa del pueblo y hacíamos una cena y estábamos ahí de fiesta. Dans cette communauté où l'on vivait principalement de l'élevage, le jeune Rodrigo aime se faufiler chez les uns et les autres pour s'occuper des animaux, jouer aux cartes ou juste être ensemble. Creo que de la gente mayor lo que me asombró muchísimo y siempre me fascinó y yo siempre quise tratar de imitar y de aprender y de empaparme de ello es como la forma de hablar, como la poética, ¿no? Todas las metáforas que utilizan, la simbología, los refranes, toda esa retranca que tienen al hablar y el humor y el estar todo el rato como metiéndose con la gente, eso me encanta, me encanta, me encanta. A ver, echa una un cantar, venga, de esos que sabes tú. Sí. Bonitos. Bonitos. ¿Una jota? Si no, esa jota la de qué guapo era, qué bien bailaba. Ay, sí, esa, que es muy guapa. Venga, esa. La gallina cuando pone huevo y está cantando. La mujer a su marido pone los cuernos
Alejandro, qué guapo era, qué bien bailaba. Ces mêmes rythmes archaïques, Rodrigo Cuevas les sublime, comme dans cette chanson devenue célèbre en Espagne, Muñera pour la fille d'une sorcière. À Rodiesmo de la Tercia, quand la nouvelle se répand que le fils du village est de passage, on accourt pour en être. Mais les villes ont aussi une place dans le panthéon créatif de Rodrigo Cuevas. Elles sont pour lui le siège d'histoires longtemps tues et auxquelles il va redonner vie en chanson. L'une des plus emblématiques se déroule à Gijón, sur la côte asturienne. Quand toute l'Espagne est prise dans les tourments de la dictature franquiste, le quartier de Simavilla, depuis sa presqu'île lumineuse, fait figure d'exception. Ici, on pêche le jour et on s'encanaille la nuit. Estamos en uno de los barrios más cookies de Gijón, probablemente el más cookie, el casco antiguo, ¿no? Pero esto en los años 60, su constitución, su estética, su física, era de barraquismo y autoconstrucción totalmente. Y aquí estaba permitido lo que no estaba permitido en todo el norte de España. Aquí había al menos 10 casas de putas y varios bares de mariquitas. Personajes que forman parte de, ya de la leyenda de la ciudad y que se convirtieron en mitos, como Rambal. Rambal en realidad se llama Alberto Alonso Blanco y nació en mayo de 1928, hijo de Concha la Guapa, que la llamaban así por lo fea que era. Y él tampoco era particularmente agraciado, pero él lo compensaba todo con una gracia que tenía y un arremango. Rambal, la coqueluche de Simavilla, que l'on vient alors de nuit incognito voir danser, chanter et se travestir depuis les quatre coins des Asturies, passe ses journées dans ce qui est à l'époque une manufacture de tabac installée dans un ancien monastère. Et aquí llegaron a trabajar 1800 mujeres. Trabajaban de sol a sol prácticamente y a la luz de una vela que se les descontaba del sueldo. Las condiciones eran realmente leoninas. Aquí no entraban los hombres, pero Rambal era como si dijéramos una de las nuestras, ¿no? Les cuidaba a los críos, les lavaba la ropa. O bueno, era un planchador excepcional. Encima de ella se decía que donde hubiera un problema estaba Rambal. Y por eso era tan famoso y tan querido entre las cigarreras. Dans les années 60, les ouvrières et les pêcheurs de Simavilla constituent le premier public de Rambal. Quand il se produit, la mère de l'artiste rameute. Ella iba por las calles de Cimavilla, venía aquí a les cigarreres y al salir decía: ¡Hay función! ¡Hay función! Entonces los cigarreres, los pescadores, los críos, agarraban una banqueta, una sillina donde sentarse y 10 céntimos, que era lo que le pagaban. Y entonces Rambal, con sus mejores galas y entre grandes aplausos, actuaba y cantaba sus canciones. Bueno, era un ídolo. Une idole qui inspire Rodrigo Cuevas, qui raconte le talent et la fin tragique de Rambal en chanson. Le 19 avril 1976, à 47 ans, Rambal est retrouvé poignardé chez lui. Pour beaucoup, le coupable serait un ancien amant, homme de pouvoir, qui aurait eu peur que Rambal parle. En 2023, la première statue de Rambal surgit sur la place de l'ancien lavoir, au pied de l'ancienne manufacture de tabac. Realmente Rambal hoy es reconocido por ese reconocimiento que le hace Rodrigo a través de la canción de Rambalín. Libertad, Rambal, libertad, habiente llamar. Libertad, Rambal, libertad, habiente llamar. No hay cosa tan valiosa y difícil. Un cuchillinos de plata y la fueron a robar. Le succès de Rodrigo Cuevas
ne l'éloigne pas de ses racines, bien au contraire. Depuis la commune de Pilonia, au cœur des Asturies où il habite, l'artiste revendique dans ses textes, comme sur les réseaux, le choix de la ruralité. Si quiero pensar en alto, subo al sellón. Allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace. Que a mí las cosas de allí no me satisfacen. Tout près de Pilonia, le village de Yamés des Parès témoigne d'une époque où les Asturies comptaient presque autant de salles de spectacle que d'églises, comme on plaisante parfois. Que venís al espectáculo? ¿Cuántos sois? ¿Dos? Pues venga, Paganini, pasar para dentro. Au siècle dernier, les habitants du village se produisaient dans des logements ou des fermes converties en théâtres ruraux qu'on appelait chorales des comédias. L'argent récolté lors des représentations servait à payer le salaire de l'instituteur. Rodrigo Cuevas saisit chaque occasion de réinvestir des lieux comme celui-ci. Sur scène, pour danser, Rodrigo s'affranchit des codes régionalistes et mélange librement les atours des folklores de toute l'Espagne. Luego, por ejemplo, ¿qué más me pondría? Pues yo me pondría un pañuelo en la cabeza, que es algo muy elegante, que los hombres de ahora no usan nada porque somos unos horteras y unos ordinarios y no sabemos vestirnos. Pero si tuviéramos un mínimo de elegancia, iríamos con un pañuelo en la cabeza todo el día. El textil es como que tiene un poder de subirte un poco la moral, de sentirte como un poco más elevado. Rodrigo danse aussi bien des mounieras galiciennes que des rotas de Murcie ou des fandango, souvent héritées des Amériques et déclinées à travers presque tout le pays. Il explore ainsi une thématique qui lui est chère, la sensualité. Antiguamente, todos los bailes eran sueltos. Y entonces, el contacto físico con una persona con la que tú querías tener mucho contacto físico no estaba permitido y tú tenías que aprovechar pues, esos momentos de garruchar. Yo imagino ese piel con piel. Las personas homosexuales conocemos muy bien esto porque sabemos muy bien lo que es desear a una persona y no poder demostrárselo, ni poder tocarla, ni poder hacer nada. Entonces, yo creo que empatizamos muy bien con cómo era la vida también heterosexual antiguamente. Cuando tú deseabas tocar a una persona, tener un gesto de cariño y no poder hacerlo. Y entonces tenías que aprovechar cualquier momento en el que rozaras a esa persona y ese roce para ti era como... Imagínate, todo esto era como... Vamos, toda tu sensibilidad estaba concentrada en esos 7 centímetros cuadrados de piel que tocabas con otra persona. L'amour comme unificateur. À une époque où l'on instrumentalise parfois les combats pour opposer, Rodrigo Cuevas manie les genres et les identités, agrège au lieu de diviser. Et à en voir son succès, cela fait du bien aux Espagnols. Todas las expresiones culturales populares también son de las disidencias y también son de los que fuimos marginados y de las ovejas negras y de las personas que estamos al margen. Entonces, creo que es además una herramienta muy buena para decir, perdona, no, esto es de todos y yo también puedo hacer con ello lo que me da la gana. Y es muy importante que hagamos eso. Enamoréme de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré. No ha de ser de noche, no.